¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer otro video más aquí de Fly Biker. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito sobre lo que es circuito interior. Ya algunas veces hemos pasado por ahí, les he comentado pues lo que se hay ahí de comercios y todo, pero bueno, hoy vamos a hacer un poquito diferente porque pues aquí en circuito interior, o lo que para Puebla es circuito interior, no es lo mismo que en otras ciudades. Aquí en Puebla pues literalmente es un mini circuito que pues no le da toda la vuelta a la ciudad de Puebla. Entonces es una calle como de unos 7, 8 kilómetros, o a lo mejor menos, ¿no? Más chiquita. Y pues ahí no hay restricción para las motos, o sea, puede entrar cualquier tipo de vehículo, hasta en bicicleta puedes andar ahí por circuito interior, obviamente con precaución, pero pues sí puedes andar hasta en bicicleta. Y bueno, este es el Boulevard 5 de Mayo, y llegando al puente que está más adelantito, que es el Capitán Camacho Espíritu. Entonces, a partir de ahí ya empieza el circuito interior. ¿Por qué hablar otra vez de esta vialidad? Aunque ya hemos pasado por aquí casi muchas veces, casi todos los videos, o la mayoría de los videos, hacemos este recorrido. Bueno, porque pues ahora con las lluvias, pues resulta que de momento se encharca todo este camino y se hacen unos baches impresionantes. Y ya saben, aquí en nuestra ciudad, yo digo que cuando vamos a comprar un vehículo o una moto o algo, tenemos que ser un vehículo apropiado para ir puebleando, es decir, porque Puebla está lleno de baches. Y obviamente algunas vialidades están más cuidadas que otras, como es el caso en este momento de lo que es circuito interior, está un poquito más cuidado que otras vialidades. Sin embargo, pues al ser cemento pues hidráulico, pues los baches se ponen un poquito feos que cuando son los normales de la cinta asfáltica, pues ahí se hace un hoyo, pero aquí no solamente se hace un hoyo, sino que se va uno resbalando. Y pues como se dan cuenta aquí en el video, pues hay líneas, esas líneas negras por las que se está viendo enfrente de la moto, pues son de, o de que se derrapan los vehículos, o del aceite que va tirando los motores. Ahí se ve claramente esas líneas negras. Y obviamente en lluvia, imagínense, es el factor concreto hidráulico, más aceite en el camino, más los baches que estábamos de pasar. Mira, ahí está, ahí ya se empezó a ver ahí cómo está de feo. Entonces, normalmente aquí en esta vialidad específicamente, a cada ratito hay alcances porque se resbala, digo, sobre todo con la lluvia, porque se resbala o porque el bache te hace que des un volantazo, en fin, se va juntando muchas cosas. Y pues bueno, por más que ya la ciudadanía le ha dicho a la presidenta municipal que los arregle, pues creo que no hace caso. Y bueno, yo creo que así es en todas las ciudades, ¿verdad? Así que, chavos, dejen en sus comentarios a ver cómo es en su ciudad, le responden las autoridades o no. Y si también la ciudad donde viven hay un circuito interior, hay restricciones. Y pues aquí ya estamos en mero circuito, Juan Pablo II, que es el circuito interior. Y bien, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de restricciones, no es una vialidad de una velocidad muy alta, es una velocidad moderada. Y bueno, a ver, cuéntenos ahí en los comentarios ustedes cómo viven o cómo es el circuito del interior en sus comunidades o en sus ciudades donde viven. Pero sobre todo, pues vamos a ver qué tanto responden nuestras autoridades de los diferentes municipios del país, ¿no? Digo, sigan votando por ya saben quién. Y miren, digo, porque aquí el gobierno que tenemos en Puebla pues ha brillado, pero por su ausencia. Y pues esas vialidades, si se dan cuenta, va vibrando, vamos, brinque y brinque y brinque y brinque. Obviamente es el estado de estas vialidades. Ya un túnel, la luz al final del túnel. Dicen que no te acerques, no, sí, hay que salir de aquí. Y bueno, justamente en ese puente. Ha llegado, en ocasiones, no siempre, eso sí. Ya un gobierno anterior hizo el desasolve del alcantarillado y ya no se
llega a inundar como antes, pero todavía. Y bueno, ahí está la muestra, están los charcos al orillo de la banqueta. Vamos a adelantarnos un tantito. Con permoa. Paso a paso. Otro cachito, vámonos. Y bueno, como les comentaba, esta biodiversidad, si se dan cuenta, vamos a ver un poquito, porque también ya una de las características es que como que se van haciendo, o se va sumiendo el concreto hidráulico en algunas partes, y las juntas constructivas pues igual se van deteriorando y uno se va levantando, entonces va brinque y brinque y brinque, como si tus amortiguadores no sirvieran, ¿no? Y si vas en un vehículo, pues vas así como si en una mecedora más o menos, si vas en un carro, ¿no? Vas enlatado, dicen por ahí. Y bueno, aquí vamos a llegar a lo que es ya la plaza de El Triángulo y Las Ánimas. El Triángulo está a la izquierda y Las Ánimas está a la derecha. Bien, les digo que miren cómo está el camino, ahí se ven las manchas negras estas de tanto aceite. Y llegó por ahí algún gobernador, se ocurrió meter de concreto hidráulico y es un rollo. Rollo cañón. Aquí. Pues bueno, ya salimos ahí a hacer un tramitillo, ya sabes, como siempre, de la chamba. Y bueno, esto ya no es el circuito interior, pero son las calles aledañas. Y miren, ¿qué tal? ¿Cómo están de feas? Ah, sí. Aquí puedo, pintamos todos para hacer baches. Y pues chavos, miren, ya no, hombre, está cañón. Luego los topes, luego hay tope y bache. O sea, o te da rompes o te da rompes. Y bueno, ¿por qué hacemos el video de esta vialidad y sus condiciones? Bueno, porque pues desafortunadamente me ha estado tocando ver muchos percances automovilísticos debido precisamente a que está en malas condiciones la cinta asfáltica. Aquí estamos otra vez en circuito. Ahora vamos de regreso. Y pues no hay como tal un programa de limpia o limpieza del concreto. Se va acumulando la grasa del aceite y los derrapones. Y por eso es precisamente que hay muchos percances. Yo vuelvo a repetir. Sobre todo cuando hay lluvia y está mojado. Aquí en Puebla, pues la gente como que se vuelve más lenteja, o no sé, otra cosa, y unos o le pisan y otros se atortugan. Pero bueno, y aquí vamos a pasar otra vez por el puente, vamos por abajo y van a ver, vamos a empezar otra vez a brincar. Imagínense, la cámara trae estabilizador. ¿Cómo se vería la toma sin el estabilizador? Después vamos a ir brincando, parece que vamos jugando en la moto. Pero bueno, ¿qué es esto? Ah, bueno, esta es una placita donde hace mucho tiempo un lote baldío, ya se los había comentado, y pues ahí un hotelillo y unos casinos. Y pues a la izquierda, si harían, ahí está el VIP y está el SAR. Y bueno, otra vez el circuito a Pablo II. De hecho, esta parte, este lado que va hacia el centro, no está tan feo como el que va hacia Las Ánimas, ¿eh? Hay menos chipotes, porque quién sabe, pero así se supone que es el mismo concreto y hicieron pues al mismo tiempo toda la vialidad, pero de un lado está más cuidadón que de otro. Hay cosas raras que pasan. Y pues aquí, saliendo de esa curvita, viene la otra. Y fíjense que casualmente aquí, pues algunas ocasiones han caído varios amigos bikers. No sé, yo creo que la quieren agarrar muy rápido, o no, sus llantas no tienen el agarre necesario. Y entonces, que si es concreto hidráulico, se pone resbaloso. Entonces, cuando no la agarras bien, te vas, creo que pierdes agarre en la llanta y realmente la curva, pues, una curva muy
está muy sencilla, ¿no? No está tan cerrada, pero bueno, yo la achaco que son los cónditos, ¿no? Realmente de nudo mantenimiento, pero ahí se ven los manchones, ahí podemos ver manchones de aceite. He visto en otras ciudades, donde pues hay una maquinita que es una barredora, que va limpiando, pero además va quitando todo lo que es pues la mancha de grasa que van, perdón, que van dejando los vehículos, perdón, se quiere estornudar. Imagínese, estornudar dentro del casco, no, hombre, va a dejar la manchota ahí enfrente. Pero obviamente la visera, ¿no? Y pues bueno, aquí es uno de los bemoles de traer el casco, porque pues si estornudas, pues haces un desastre ahí dentro de tu casco, y pues no es así como que te puedas limpiar de inmediato pues la cara, porque esto te va a rebotar, ¿no? En la cara. Y pues sí, desafortunadamente no nos ganó el estornudo. Bueno, y aquí entonces, aquí en este circuito, termina precisamente en el siguiente semáforo. Bueno, termina mi recorrido, porque el circuito todavía sigue como 2 kilómetros más. Le doy vuelta aquí a la izquierda. Aquí me sale porque digo que se me dio mensas, vamos por aquí por el gris. Todos vamos aquí por. Hay que pasar. Con permiso. Ahí va, ahí está. Pues chavos, pues muchas gracias. Gracias por acompañarme. Ya saben. Nos estamos viendo el siguiente capítulo. Ah, mira, estos bachesotes. Está chulado de bache. Nos estamos viendo. Pórtense mal, cuídense bien y miren todo, ya saben. Cuídense mucho, usen su equipo de protección. Y ahí nos estamos viendo. Y adiós. Bye. Suscríbanse, por favor. No se les olvide.